me ha ido la hora muchísimo. Mi idea era irnos a las 3 al centro porque tengo que comprarle algún detallito a Juanma ya por Reyes. Quiero ir adelantando cositas de Navidad y quiero ir mirando un poco también los Reyes, entonces me quería ir pronto. Son las 3:30 o así y no os he enseñado lo que he comido porque me ha llamado mi padre a las 2. Estaba terminando de estudiar porque mañana tengo examen y me he levantado y me he ido a la cocina y me he tomado un sándwich. Entonces no lo he enseñado, pero realmente eso es lo que he comido a media mañana, bueno, a las 2, os acabo de decir, media mañana no. Y bueno, os quiero enseñar lo que me he puesto porque me hace muchísima ilusión, es este top. Mirad qué bonito, es súper corto, pero es que la espalda es una maravilla. Se ajusta por aquí, por el lateral. La verdad es que me encanta, también llevo la joyita esta, este colgantito que también es nuevo. Os voy a dejar todo etiquetado en la cajita de información de dónde es la prenda. La prenda es de una tienda, de una web online que se llama Aleteia Collection. Las prendas huelen muy muy bien, no sé si es que llevarán algún tipo de perfume, de detergente, de prendas, no sé qué llevarán, pero huelen de maravilla. Y aquí tengo la cajita porque me ha llegado hoy. Y es súper bonito todo. Os voy a enseñar, bueno, me han mandado una notita, que esto es lo que más ilusión me hace, porque me hace muchísima ilusión que las cosas se personalicen con tarjetitas. Y me ha puesto: hola Rocío, qué ilusión mandarte algunas prendas de mi colección, espero que te guste tanto como a mí. Te dejo un código de descuento por si quieres compartirlo. El código de descuento es para que si compráis en su web y ponéis mi código de descuento, se os hace un 15% de descuento. Y bueno, yo os quiero enseñar lo que me ha mandado, porque es que de verdad me encanta todo. También deciros que es mucho de mi estilo. Cuando me dijo que quería mandarme algunas cositas para que probase su marca, aluciné porque todo me gustaba. Y bueno, me costó decidirme, pero ella me ha mandado las cosas que creía que también más iban conmigo, porque me ve los vídeos del canal. Así que si me estás viendo, un besazo para ti. Y me ha mandado este top, que madre mía, cómo es este top. Me parece flipante. Por debajo lleva la costura así acabada, que hace que no se te suba nada. Me lo he probado ya porque de verdad no me podía esperar. Y después la calidad, bueno, es que de verdad que huele muy, muy, muy bien. Es que ni la ropa de Stradivarius, que tiene un olor súper característico, pues huele muchísimo mejor. Y después la calidad es súper buena. Yo me lo he probado y es como gustosito. Es un tejido así como grueso. Y el color me parece ideal, es el color que me está dando esta temporada por él, ya lo sabéis, así que me parece precioso. Se junta un poco todo lo que me gusta, que sea crop top, que es color crema y la calidad la verdad que es muy buena. Este es más finito, este top es un poquito más fino, pero también es porque es más de fiesta, la espalda al aire, entonces es para ocasiones más... Pero bueno, yo como me lo pongo todo para todos los días, pues me lo he puesto hoy porque de verdad que estaba deseando estrenarlo. Me da un poco de pena porque voy sola y no me voy a poder hacer ninguna foto, pero en este fin de semana yo creo que me lo pondré para hacerme fotos. Y lo último, de verdad que es que todo es una maravilla. Me ha mandado unas cositas tan bonitas de decoración, así como estrellitas, se me acaba de caer una, que me parece una cucada. No os lo puedo enseñar porque os tengo aquí puestos fijos y no puedo pararme mucho. Tampoco me quería ir sin enseñaros las cositas porque después con la luz del aro no se ve nada. Y bueno, y lo último y la joya de la corona es este jersey, que me lo ha mandado totalmente de imprevisto, porque yo se lo vi y le dije que me encantaba y me lo ha metido en la cajita. Es un chalequito, el punto es así como bastante grueso, es bastante calentito y lleva el detalle de las sombreras, que me alucina. Y el color, por si no se está viendo bien en la cámara, no es un color beige, es como un color hielo, el color así como blanco hielo, no sé, me parece también muy guay para ponerlo con negro, con vaqueros, con colores así como con la camisa blanca debajo. Os enseñaré también cómo queda puesto, pero eso será en un haul que os voy a subir al canal para que lo veáis todo bien y también haciendo así como algunas combinaciones. No os lo había dicho, estoy grabando el jueves porque el lunes y martes grabé o subí el vlog más al canal y ayer miércoles no grabé nada y hoy jueves estoy grabando porque por la tarde no teníamos clases importantes y teníamos solamente 3 horas y entonces he decidido que yo no iba a ir porque si iba perdía toda la tarde en ir, estar allí las 3 horas y volverme a casa y no me daba tiempo de estudiar por la mañana, así que he preferido sacrificar el día hoy y por lo menos aprovechar para estudiar para el examen de mañana e irme al centro a adelantar algunas cosas de Reyes, algunas cosas de detalles de Navidad, que después ya sabemos que después del puente se ponen las tiendas muy abarrotadas. Así que voy a coger 2 cositas de Zara que quiero devolver y nos vamos. Mirad, babies, os enseño lo que voy a devolver. Voy a devolver este body,
porque lo tengo aquí abajo cogido. Es un body. Es de Zara y esto es la talla XS, ¿vale? O sea, es enorme. Aparte, esto lleva aquí un botón, se me ve el botón todo el tiempo. Y aparte es que de verdad, es oversize. Yo lo compré siendo oversize, pero es que es demasiado. No me parece que me quede bien. Y aquí tenemos a la bichita. ¡Hola, bebé! Estamos por el centro, ya acabamos de llegar, está bastante tranquila la cosa. Voy a devolver lo que os acabo de enseñar en casa de Zara. No tenía ninguna bolsa porque como estoy comprando todo online, estoy ahogada, No puedo andar y hablar a la vez. Mirad, baby, he visto esta falda y me parece lo más... Es así como cortita. Babies, y este jersey está a 15,95 y me parece súper bonito porque lleva los eslabones aquí ya incorporados en el jersey. Y después me he cogido estas dos cositas, y no sé cuál cogerme de las dos, sin cogerme esto o la boina. Ha sido un fracaso absoluto. He llegado muy tarde, pero es que de verdad que no me ha dado tiempo de llegar antes, porque si me levanto por la mañana y me voy, no me ha dado tiempo a estudiar nada. Entonces, solamente me ha dado tiempo a recoger un pedido que me había llegado a tienda. He estado en Zara y lo único que he estado haciendo era, bueno, me he probado dos cositas que os las he enseñado, pero el resto del tiempo he estado en la cola porque hay muchísimo menos personal. Y para devolver había muchísima gente, o sea que literal que he estado 40 minutos por lo menos en Zara. Y ya voy para casa porque las luces no están encendidas todavía, las encienden en el puente. Hoy es día 3 de diciembre, entonces las luces no están ni encendidas ni nada, así que me voy para casa, me voy a intentar tomar un cafelito, porque aquí en la calle ya se ve que es imposible. En Andalucía las medidas por COVID son de cerrar todo a las 6 y el toque de queda a las 10. Entonces pues a las 6 cierra todo y ya no hay nada que hacer en la calle, pienso yo. Hola babies, ya estoy en casa. No me ha dado tiempo a hacer nada. Como ya os conté el lunes y martes, mañana tengo un examen. Entonces esta mañana me levanté súper temprano con la intención de que me cundiese bastante la mañana, pero al final, entre paquetitos y que me ha llamado mi padre, he estado hablando también con Juanma un rato por teléfono, al final se me ha ido un poco la mañana. Y me voy a poner a repasar lo que me he estudiado esta mañana, porque tengo la sensación de que no me sé nada. O sea, tengo la sensación de que he estudiado mucho, pero no se me ha retenido nada en el cerebro. También me voy a poner a adelantar unos dibujos de estética que tenemos que entregar también mañana. Y son como dibujar los tipos de perfiles y rostros que hay, la variedad y tal. Bueno, os voy a enseñar lo de pool. Es una sudadera, realmente. Pero parece que estoy aquí enseñándoos la bolsa como si fuera un secreto. Mirad. Es una... Bueno, mirad, y yo, porque tampoco la he visto. Es una sudadera crop top. Va a juego con un pantalón así como de chándal y es así, son prendas más comfy para estar en casa, más calentitos. Y la verdad es que el color no lo vais a apreciar, yo lo sé, de verdad, es un color gris topo. Para habérmelo puesto tendréis que ver el haul que os voy a subir este domingo. Y ahora voy a hacer lo que os he dicho, me voy a poner a repasarme el examen, a hacer unos dibujos así rápido. Y no sé si me dará tiempo a hacer deporte, llevo haciendo deporte lunes, martes y miércoles, empecé el lunes 30. Así que no me voy a enrollar mucho más, me voy a poner a estudiar, que se me va el tiempo.
aquí el vídeo de hoy. Os despido aquí porque me voy a duchar y me voy a dormir. Ya estoy muerta. Al final no me ha dado tiempo a hacer deporte porque me puse a estudiar y me concentré muchísimo. Yo soy de estudiar muchísimo más por la tarde, noche, que por la mañana. Entonces creo que esta mañana me ha costado muchísimo concentrarme y ahora por la tarde estaba súper concentrada. Así que me voy a duchar, me voy a meter en la cama. Mañana hago el examen y ya el fin de semana os grabaré el vídeo del domingo. Tengo muchísimas ganas, estoy súper emocionada con este mes también de vídeos y de contenido. Y nada, os deseo todo lo mejor como siempre. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.